un macho peruano que se respeta. Ay, por favor, los de mi época, altos, guapos, guapachosos, bien alternos, elegantes, hermosos, digo hermosos en tallas, ¿no? Pero ¿qué clase de pregunta es esa? Comenzando, el hecho que sea macho ya está mal, ¿no? Porque es tosco, bruto. Él es moreno, de cabello ondulado y que todas las hembritas le paran bola. Sí, así es. Debería ser lindo, ¿no? Ahorita no existen machos, los machos de mi tiempo, los únicos, los auténticos. Ahorita son pura finta, pura bla bla bla, pura fufuya, compadrito. Conozco al uno, no. Conozco al único, sí, al único, sí, y es lo máximo. Claro, ¿cómo no voy a conocer al señor? El único. The one. Yo conozco a uno. Uno que. Así que está medio que hace, tiene su pintita, que hace fintita, tiene su rulito. Pero es puro bla bla bla, cuñado. Puro bla bla bla. Machos, lo de mi tiempo, compadrito. Cualquier cosita, este pechito, pregunta nomás, compadrito. Y me voy porque se me hace tarde, compadrito. Chao. Bueno, no. No he conocido a alguno todavía. Conozco a uno, es terrible. Él es de cabeza con el frío quemada, guapo, morocho, simpático, ojón. Es terrible, ese es un mañosón. Ay, por su sobrino, no, por favor, no provoques.